¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ey, qué bonito! ¡Bravo! ¡Ay, mira ¿Se qué le sopla bonito! o qué? Se le sopla, no, Mira, si le mira, soplas, ¡ay, si qué le bonito! soplas, se va a ¡Ay, chicharrar. se me quemó el ojo! Y hablando del medio ambiente. Hablando del medio ambiente, La sí, hombre. pólvora, aquí la pirotecnia. Y cuide su. Mira, yo más tarde. ¡Qué ¡Es mía! bonito! Ajá. ¡Ay, oigan, qué bonito detalle! No me lo Dígame, esperaba. dígame. Y también Ay, Angelito acá trajo tengo algo. gelatina. ¡Bravo! 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 Muchas gracias. Recibo, ¿vale? A ver, vamos a poner acá. A ver. Angelito, muchas gracias. Este Maravilloso. ¡Ay, ese también es para ti, Mari! ¡Qué Muchas gracias, qué bonito! Mira, bonito, qué ni te bonito, qué esperabas. bonito. Qué bonito sentirse tan querida la persona. Muchas ¿Qué se gracias. siente? Ah, ¿qué? Cumplir años. ¡Wow! Un detalle ¡Ay, Grace! de Grace. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Grace! ¡Qué bonito! Muchas gracias. Quiero hasta llorar. Es que no puedo ¿Te contar ayudo, esta Maris? A ver. persona. Espérame, espérame, espérame. Ya sé qué va a hacer. Ahí está. Las vas a poner como cuatro de Miren, las latinas. aquí Otras aquí, mira. Paola me va a sujetar esto. Y esto dice: Feliz cumpleaños, guerrera. Con cariño, Grace. Muchas gracias, Grace. Qué bonitas palabras. Es una, de carnes y quesos que me voy a chutar, pero felizmente Y que con esperemos una copita de compartan. vino Y tinto que nos compartan, que nos claro. regaló Y nos ayer Gerardo Barroso. compartan. Muchas gracias. Ay, qué bonito. Feliz cumpleaños, ¿Qué se guerrera. siente? ¿Cumplir años? Sí, ¿qué se siente? Angelito, siéntate, por favor. No, ¿estás bien? No, estoy Sí, bien, estás bien, ¿no? cómodo ahí. Pues no sé, fíjate que es como raro. Es como raro, a diferencia de años anteriores. Los últimos años ya mi cumpleaños ya no era como de, ay, ya viene mi cumpleaños, no. O sea, no, ya era como, ay, hoy viene mi cumpleaños. Lo padecía, lo sufría, no sé por qué. Pero ahora estoy muy contenta porque mañana va a ser mi cumpleaños. Sobre todo porque llego a los 49 años rodeada de mucho amor, de mucha gente que quiero, que me quiere, que nos hemos ido encontrando en el camino y que la verdad es que soy de pocos afectos, pero sustanciosos. Así que Eso, muchas ah, gracias. qué bonito. Muy contenta. Muy contenta además porque Angelito vino No pero de sabemos de Arandas, pero dónde de viene. Cuerámaro, pero del Sí, seminario. Y pues no, yo estoy muy contenta. Muchas, muchas gracias. Qué bonito. Ahora digan felicidades, unas bravo. palabras. Gracias. Diga cada quien unas palabras para la cumpleañera. Por supuesto, claro que sí. Voy a empezar yo. Ya me adueñé del micrófono. Desde el año pasado estás mencionando justo esto de que estás disfrutando tu cumpleaños y me da mucha felicidad escuchar eso. Muchas personas a veces no vemos el valor de cumplir un año más de vida y sobre todo desde el aprendizaje que obtenemos y que dejamos en las personas. Y te quiero agradecer porque durante 49 años creo que has forjado la Marisela del día de hoy y gracias a esa Marisela podemos conocer muchas cosas y sobre todo dejando de lado el profesionalismo que eres, el ser humano de persona que Ay, qué eres. fuerte. Muchas Entonces, gracias. agradezco que todos los días tú aprendas porque gracias a que tú aprendes, nosotros aprendemos de ti y nos transmites muchísimas cosas y básicamente eres un ángel en la vida de muchas personas, en la mía. Pues tengo muchas cosas que agradecerte. No sé, tocaste muchas partes de mí y te quiero mucho, Mari. Muchas gracias. Aunque te regañe de repente, Sí, ¿verdad? aunque me digas, ¿qué traes ahí? Es Nada, nada, agua. es agua. Y luego voy y le digo, tú ya te chingas tu mamá. Nada, nada. Sale volando. Muchas gracias, qué bonitas palabras. Ahora Gracias, tú. gracias. Sí, ¿Yo? Elita. ¿Sí? ¿Yo? Ok, pues Mari, muchísimas felicidades. Sé que cumplir un año más es aprendizaje, es valorar a tu familia, valorar a los que tienes alrededor. Y de verdad que yo estoy súper agradecida porque me abrieron las puertas aquí. Comenzamos con nuestras prácticas, servicio social, y de verdad he aprendido muchísimo en todo este ámbito.
Eres una gran, gran profesional. Gracias. Y de verdad lo agradezco mucho y muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Angelito, el micrófono chorreado de lágrimas. No, pues, aunque ya tenemos tiempo de no saludarnos. Tres años desapareció el padre. Pero ya estamos de vuelta por acá. Ya estamos en la veda pública. siempre es un gusto saludarlo, saludarte, ¿verdad? Y en este día, mañana, que cumples años, pues más que nada desearte tranquilidad, desearte felicidad y seguir encomendando a Dios nuestras vidas, nuestros proyectos y sobre todo ir disfrutando cada día. Eso es lo principal, lo más importante, disfrutar lo que hacemos y disfrutar a quienes tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Angelito. Gracias, gracias. ¡Buenísimo! Silvia, Jaime. Bueno, ¿yo qué te digo, Mari? Creo que tanto Ale como Lisa como Ángel te lo acaban de decir, acaban de hacer un resumen de todo lo que has tocado nuestras vidas. Yo no me cansaré de decirlo todo el tiempo y donde quiera que me presente y donde quiera que me pare. Yo siempre voy a decir que en la vida creo que todos tenemos un propósito. Y ese propósito que tú tienes para con muchos de nosotros y que afortunadamente yo ya tenía años de saber de ti aquí en Irapuato, pero no había tenido esa oportunidad de conocerte. Y después que llega el que nos puso así como que hizo el match para que pudieran incorporarme a esta sinergia que ustedes tenían ya desde hace un buen rato, tanto tú como Marco Mesa, de verdad que yo me siento muy bendecida porque yo sí he dicho y lo voy a seguir diciendo, llegaron un momento a mi vida en donde me sacaron y apenas hace 8 días, el sábado lo acabo de decir, me rescataron literal, porque llegan en un momento en donde yo no sabía si realmente yo valía o no valía. Y cuando llegan personas que creen en ti, que dicen, ¿sabes qué? No hay bronca, aquí estamos. Y yo se lo dije a esa persona cuando estuvimos ahí en la mesa, que todo lo que ustedes dicen, tú y Marco, siempre créanles porque no lo dicen de los dientes para afuera. Jamás lo han dicho de los dientes para afuera. Y yo soy la fiel prueba de eso, igual Ale, igual Lisa, igual Ángel, igual toda la gente que hemos tenido este contacto con ustedes. Así que, ¿qué te deseo? Te deseo finalmente que sigas estando bien, que sigas encontrando tu felicidad, no la felicidad de los demás, tu felicidad, tu estabilidad, tu tranquilidad y que en esa medida de tu felicidad, tu tranquilidad y tu equilibrio, nosotros vamos a estar también gozando y festejando eso. Yo lo único que para terminar es que sigue tocando más almas, sigue tocando más corazones, no dejes de, por lo que la gente pueda decir, no dejes de seguir compartiendo ese gran acervo que llevas y que cada vez sigues acumulando y acumulando y acumulando, porque creo que eso es lo que a ti día con día te está haciendo más grande, no se te olvide. Así que muchas felicidades, Mari, y como siempre yo lo he dicho, gracias por todo y gracias por tanto. Muchas gracias. 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 Sigue Marco Mesa que se quiere escapar. Ten micrófono. A ver, que no se escape. Yo no digo mucho porque ya no te quiero hacer más llorar. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Yo no ocupo decir nada. Ya sabes todo lo que se te quiere. Así es que disfruta, goza, y pues sigues teniendo un año más que yo, ni modo. ¡Felicidades! ¡Ay, bravo! Muchas gracias. Qué bonitas palabras. Juanma, ¿no quieres decir nada? No quiere. Sí, de plano no quiere. Pues fíjate, no, perdón que te interrumpa, Mari. A lo mejor muy así dice uno, es que Juanma no quiere decir. Para mí, que yo no lo conozco mucho ni nada, pero yo te puedo decir que Juanma, el hecho de que esté ahora ya integrado a nosotros,
eso habla también de alguna manera, está hablando de que está, de que ya no, ya no este, se siente tan, tan apartado de nosotros. Bueno, yo sí lo siento, yo sí lo siento. Oye, nos vino a decir venenosos, pero... ¿Cómo? pero sí nos quiere. Sí, claro, claro que sí nos quiere, por supuesto que sí. Oiga, pues muchas gracias por sus palabras, de verdad no podía parar de llorar. Gracias porque, porque fíjense que hoy en la mañana, voy a decir algo, hoy en la mañana estaba con, como con una terapia que estoy tomando, y entonces me decía que uno, a lo largo de la vida, bueno, el padre me va a decir que no, pero tú vas a contar. Bueno, él me dijo que cuestione todas las cosas de Dios, uno a lo largo de la vida aquí se va encontrando personas, que nuestro corazón y nuestra alma se va fragmentando a lo largo de nuestras vidas. Ajá. Y cuando nosotros volvemos a una vida, vamos encontrando pedacitos de ese corazón y de esa alma en las personas que están al lado, ajá, de nosotros. Y yo estoy plenamente segura que algo hice bien en otra vida. Claro. Que me está permitiendo encontrar mucha gente que hacemos clic de corazón muy bonito. Eso quiere decir que soy muy afortunada y, por supuesto, muy agradecida. Y aunque a veces la vida no siempre es tan fácil. No, nada es fácil. Nada es fácil. Pero procuro que junto con todos esos pedacitos de alma y de corazones que voy encontrando, se vaya conformando uno más grande. Exacto. Y eso no saben cómo me llena el alma. Así que así llego a mis 49, muy contenta y con mucha ilusión para preparar la fiesta de los 50. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y pues ya nos vamos, ¿verdad? Ah, sí, con el sí, un K-pop, corazoncitos K-pop.